Hello, good evening everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, se escucha. Okay, very good. I'm very glad to have you here, my dear participants. Estoy muy contenta de tenerles con nosotros. We are going to wait just a couple of minutes for people to come. Vamos a esperar nada más un par de minutitos para esperar que las demás personas vengan. I'm very glad to have you here, okay? So let me share with you. Vamos a esperar un segundo. Buenas noches, Nid, disculpe. Buenas noches. ¿Podría aprovechar de hacerle una consulta? Adelante, adelante. Fíjese que yo estuve preguntando sobre la aplicación para el teléfono, porque no la he podido descargar. ¿Usted tiene conocimiento sobre eso? Porque me sale que no está disponible para la región de El Salvador. Fíjese que voy a pasarle, hagamos algo. Si le parece, usted me manda esta noche, ¿verdad? Después de la clase, un mensaje con su nombre completo y su correo electrónico, ¿verdad? Para yo poder gestionarle con los compañeros de soporte, porque ellos tienen que llamarla, ¿verdad? Para poder hacer una especie de tutorial con usted, ¿verdad? Y poderle orientar para poderla instalar, ¿verdad? Okay. Okay. Muchas gracias. Thank you. You're welcome. Okay, I'm very glad that you're here. Estoy muy contenta de que están acá. I'm going to start. Vamos a comenzar. Okay, this is 9 to 10 p.m. I'm very happy to have you here, and I will give you the introduction. Vamos, this class is going to be a little bit different because it's our first time together, so we are going to introduce each other. Esta clase, por ser nuestra primera, va a ser un poquito diferente, ¿verdad? Porque nos vamos a presentar unos con otros. And I want to explain some basic things that maybe you already know. Y voy a explicar un par de cositas que tal vez ustedes ya saben. But it's important just to remind you, right? Pero es importante, ¿verdad? Solamente para recordarles. So, let me share this screen. Okay. Okay, thank you, good night. Good evening, Oswaldo. Good evening, Carlos. And good evening, Karen. I'm very glad to have you here. I would like that you can confirm. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Yes. Okay, yes. Very good. Okay, I'm going to briefly explain. First of all, my name is Patricia, as I said before in the chat. I will be your facilitator. I have the privilege to work with you in this group. And I want to explain the class methodology. First of all, we are going to have a greeting or warm up. And we are going to connect the topic, the previous topic with the new one. And then we are going to have the platform topic review. We are going to have the topic presentation with some additional material. Chicos, lo voy a poner en mute un momentito. Para asegurarme que todos me pueden escuchar y luego ustedes van a poderse quitar el mute, ¿verdad? Cuando ustedes quieran intervenir. Thank you. Okay, the first attendance, we are going to have a first attendance check with your cameras on all the time. You are going to have the opportunity to work in pairs. Mostly we are going to have group work in the breakout rooms. Maybe not today, but from tomorrow on, we are going to have a plenary session. And then we are going to provide general feedback, right? We are going to provide general feedback for you. And the class, as you know, is a student-centered class. I'm your teacher, but I'm your facilitator. And this is a very interesting learning process for you. So you have to speak a lot and practice. We are going to have a second and last attendance 10 minutes before the end of the class. Okay? En general, en español, ¿verdad? Para que todos estemos en sintonía, vamos a tener un saludo, ¿verdad? Cada día vamos a conectar el tema que vamos a ver de la plataforma. Y básicamente este es nuestro tiempo de práctica. Entonces, no vamos a ir de nuevo sobre los videos, ¿verdad? Ni sobre todo el material de la plataforma, porque ustedes no van a ir avanzando,
sino que más bien vamos a aprovechar este tiempo para practicar. For you to speak the most. Para que usted practique mucho más, ¿verdad? Vamos a traer material adicional estrechamente conectado con la plataforma. Vamos a tener una toma de asistencia, ¿verdad? Una primera, como 10 minutos después de iniciada la clase. Voy a pedirles que habiliten sus cámaras, ¿verdad? En ese momento. Y que también, ¿verdad? Comentarles que este día vamos a tener bastante plática de mi parte porque es nuestro primer día, nos estamos conociendo. Pero de ahí en adelante vamos a tener mucho trabajo de equipo, de pareja, de trío, ¿verdad? En los breakout rooms, en salones más pequeños. I will go around, ¿verdad? Yo voy a estar en cada uno de los grupos, ¿verdad? Giving feedback, providing feedback and some pronunciation corrections. Y vamos a hacer corrección de la pronunciación. Later on, we are going to have a plenary and feedback. Vamos a tener luego una plenaria, ¿verdad? De los grupos. Vamos a voluntariamente participar ciertos grupos y retroalimentar. This is a student-centered class, ¿verdad? La clase está centrada en ustedes y yo facilito, ¿verdad? Más que todo su proceso. Vamos a tener también un chequeo de la última asistencia, ¿verdad? 10 minutos antes de finalizar la clase. De igual manera, pedirles pues, que tengan sus cámaras activas. The key materials and activities are the platform complexion. It's important that you can complete every class exercise because that's part of your grade. And then the platform exercises, we will have also a midterm exam and a final exam. The midterm exam is right after the section 3. And the final exam is right after the section 5. So the requirement to pass this course or this module is 80% of a score in everything. And attendance of 80% is required, ¿verdad? Como ya los compañeros les habrán explicado, ¿verdad? Necesitamos tener todas las tareas y todos los, el examen de medio periodo que va justo después de la unidad 3 y el examen final que va justo después de la unidad 5 con un 80% de nota. Para eso, ¿verdad? For that, we are a community of practice and we can share any doubt or comment in the WhatsApp group and I will be able to help you and to support you when you need it, ¿verdad? Somos una comunidad de aprendizaje y vamos a compartir en el grupo de WhatsApp y por supuesto yo también puedo apoyarle, ¿verdad? Para asegurar que todos estamos aprendiendo sobre todo. Vamos a tener un 80% también de asistencia requerida y por eso quiero animarle, ¿verdad? A que si tuviésemos en alguna oportunidad desafortunadamente alguna inconveniente con las conexiones de internet y aunque falten 5 minutos para terminar la clase, no se preocupe, usted puede volverse a conectar, nosotros vamos a estar acá esperándole, porque literalmente cada minuto cuenta, ¿verdad? En su asistencia. What about the additional material? This is connected with your class. You can freely advance in a platform. As I said before, the platform is the key to pass with an 80% of a score and every minute connected counts. Okay, very good. So tonight, as I said before, we are going to introduce ourselves. Nos vamos a presentar, ¿verdad? So I will say again, who am I? My name is Patricia de Moran. I am an English training program facilitator since 2 years ago, and I live in San Salvador. I have studied a bachelor's degree in English language and a master's degree in local development, as well as an organizational leadership diploma course. And I am very glad to be your facilitator in this module. And now I would like to ask you, what's your name? Where do you work? Where do you live? And why do you want to learn English? Okay? If you don't know some words to say it in English, you can tell me, right? And I can help. Así que les voy a invitar, ¿verdad?, que nos presentemos y si usted tiene dudas o inquietudes sobre cómo decir algo, no se preocupe, dígalo en español, and I can help. Y yo con mucho gusto le puedo ayudar. Ok, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? José Carlos? Yes. Hi, José Carlos. Welcome. Hi, good night. Hi, it's good to have you here. The mic is yours. Adelante. My name is José Carlos Rodríguez.
Okay. I don't work. I live in Ambarneka City. Do you want to learn English? Like English. Okay, you want to learn because you like English. That's great. Very good. Yes. Yes. Okay. Thank you. Okay, Carlos, thank Jose you. Carlos, Carla Mariela, would you like to continue, Carla? Yeah, we can hear you now. Okay. Hi, my name is Carla Granados, and I am teacher. Okay, thank you. Thank you. And why do you want to continue learning English? Okay. Le preguntábamos a Carlita por qué quería seguir aprendiendo inglés. You want to perform your English, I imagine? Why do you want to learn English, Carlita? Perdón, no me funcionaba el micrófono. Se preocupe, no se preocupe. Ok, lo voy a decir en inglés, en español. Para mejorar un poquito y hablarlo mejor, porque sí me cuesta hablarlo bastante. Ok, to improve your speaking, right? Then you say to improve my speaking skills. Very good, thank you. I'm sorry, it was a misconnection. Osvaldo was asking, Osvaldo Aristides. Yes. Okay. Good night. Good evening. My name, thanks. My name is Osvaldo Aristides Mendez Jimenez. I work medical. Okay. I live in Sonsonate. Quiero aprender inglés. Siempre okay. me ha gustado, pero siempre he tenido la dificultad de el tiempo. Y hoy que se me da la oportunidad, quiero aprovecharla. Okay, then you say you want to learn English because you like it, right? And now you can take advantage of the opportunity. Okay, very good. Thanks. Thank you. Thank you. Who wants to continue? Adelante. ¿Quién más quiere continuar? Manuel Alonso. Hi, teacher. Hi, Manuel. Nice to meet you. Nice to meet you. How are you? Tell us. Fine. My name is Manuel. Okay. I am a musician. Okay. ¿Cómo era la pregunta? Let me share. ¿Por qué quería? Vamos a ver, ahorita. Espérame que. Deme un segundo. Denme un segundito. Ahorita les comparto de nuevo. En este preciso momento. Denme un segundo. ¿Logran ver ahora? Sí. Can you watch it? Okay. Sí, sí. Ok, solo vamos a ampliarla un poquito para no dejar de verlos a ustedes. Ok, adelante, Manuel. Okay, my name is Manuel. I am a musician. I live in Santa Tecla. Okay. What do you want to English? Get a better job. Okay, to get a better job. Thank you, Manuel. Thank you very much. Okay, Vanessa Alejandra, would you like to continue? Solo le vamos a pedir a Vanessa que nos regale sus apellidos. Se los vamos a escribir para que nos salga completo su nombre. ¿Cuáles serían sus apellidos, Vanessa? Ramírez Pereira. ¿Ramírez? Pereira. ¿Varela? ¿Así? Pereira. Ah, excuse me, Pereira. Ok, very good. Thank you. Ok, tell us. Adelante. My name is Vanessa Alejandra. You work in Corte y Confección. I work. Okay. Gracias. You live in San Salvador. Y
quiero seguir aprendiendo inglés porque la verdad es muy esencial. Y es una gran oportunidad que nos están ofreciendo y hay que aprovecharla al máximo. Yes, that's like, I like it. That's great. That's true. You can say, I want to learn English because it's a great opportunity. Okay? It's a great opportunity to learn. Very good, Vanessa. Thank you. Okay, Oswaldo, creo que ya había participado con nosotros. Manuel ya había también participado. Vamos a ver. Lilian, ¿estará ahí? Hello, Lilian. Hi. Hi, how are you, Lilian? I'm fine. Okay, it's good to have you here. Could you please introduce yourself? My name is Lilian Montes. I work in Farmacia Popa. Mm-hmm. I live in San Salvador. And I want to learn English because I want to have a better job. Okay, I want to have a better job. Very good. Thank you. Tatiana, le vamos a pedir a Tatiana que nos comente cuál sería su otro nombre y su otro apellido para poderle completar el nombre, Tati. ¿Cuál es tu otro nombre, Tati? Tatiana Yamilet Escobar Navarro. Yamilet lo escribes con Y o con... Sí, con J. Ah, ok. ¿Y lo escribes así? ¿Yamilet? Yamilet. ¿TH? Ajá, con TH. Okay, ¿así? Uh-huh. Escobar Navarro. Navarro, ok, vaya, vamos a hacer un trato. Ya de mañana en adelante todos escriben sus dos nombres y sus dos apellidos, ¿sí? Cuando ingresen, chicos. Ok, thank you. Tati, can you tell us, Tatiana, what is your name? You already said, but where do you work, where do you live, and why do you want to learn English? Hello, my name is Tatiana Escobar. I don't know work, I only study. I like San Salvador y me gustaría aprender inglés ya que se me ha dado la oportunidad y siempre me ha gustado el idioma inglés. Okay, because I have the opportunity and I like English. Okay, very good, Tatiana. Karen Stephanie, adelante, Karen. Now is your turn. Hi, everybody. My name is Karen Ortiz. I'm working development course. I live in Ciudad Arce. How do you want to English? Because it's necessary in my work and in everything. It is a very beautiful language, but it costs me, very costs me. Okay. Excellent. Thank you. Thank you very much for sharing. Susana. Thank you. You're welcome. Thank you. Hi. 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 My name is Susana Flamenco. I not work. I don't I work. I live Soya City. Soya City. Yeah. Y me gustaría aprender inglés porque... estaba estudiando una carrera de turismo y quisiera desenvolverme más en el ámbito del turismo. Okay, because I want to improve my tourism career. Excellent, very good. Very good. Okay, thank you. Purpose. Okay, thank you very much. Katia Lorena Sánchez. Hi, good Hi. Night. Very good. Good evening. My name is... My name is Katia Lorena Sánchez. I work lawyer. I live Santa Tecla City. Sorry, you were saying I live in Santa Tecla City, you said. Escuché que dijo vivo en la ciudad de Santa Tecla. Sí. Okay, and what else? ¿Qué más? Okay. Because great opportunity. Okay, you want to learn English because it's a great opportunity. Okay, very good. Thank you. Teníamos a Karen Stephanie. Solo déjenme compartirles de nuevo la presentación. Vamos a hacer algo. Les voy a mandar el screenshot porque así también yo puedo mirarlos. Solo déjenme compartir el screenshot para que lo puedan tener de guía. Segundo.
Ok, todos estamos en el chat, ¿verdad? ¿Sí? Si hay alguien que no esté en el chat, para que se pueda incluir. Vamos a ver. Por ahí les estoy haciendo llegar la pantalla que estamos utilizando, ¿verdad? El guión que estamos utilizando. Perdón, adelante. Hola, hola. Ok, vamos a continuar entonces con Katia. Katia Lorena. Ah, creo que Katia Lorena ya había participado. No estoy segura. Katia, si me confirma. Sí, ya había participado. Ya, ¿verdad? Ok. Carla Alejandra. Carla Alejandra, hello. Yes. Good evening. Good evening. I live in Tonacatepeque. Mm-hmm. Yeah. That's it. Okay, thank you. Okay, let's see. Rosemary. Rosemary, adelante. Good evening. Good evening, Rosemary. My name is Rosemary Carolina Linares Dimas. No work. Live in San Salvador, Ayacuzapeque. Y quiero aprender inglés para así superarme personalmente y laboralmente. Ok, very good. Excellent. Excellent, very good. Let's see, who else? A ver, ¿quién más quiere continuar? Yo quisiera participar. Adelante, por favor. Sí, my name is Norman Steve Rivera, alemán. I work in a factory industrial zona franca. Okay. I live in Ilopango, San Bartolo. Okay, very good. I want to learn English and for have best opportunity work. Okay, to have better job opportunities, very good. Yes. Okay, excellent, yes. Thank you. Okay, yes. Solo thank le vamos you, a pedir, you so much. You're welcome. Solo le vamos a pedir si en la próxima nos puede ayudar en poner quizás los primeros, los dos nombres y luego los dos apellidos, ¿verdad? Porque solo veo que dice Rivera. Okay. Yes, thank you very much. Okay. Yeah, yes. Okay, thank you. Thank you. Good night. Okay, thank you very much. Okay, let's see. Vamos a ver. Continuemos voluntariamente, chicos. ¿Quién quiere continuar? Buenas noches, Miss. Good evening. Hi. Good evening. Karen. Yes, my name is Karen. I work like housewife. Mm-hmm. And I live in San Salvador, and I want to learn English because I like language, and I need an opportunity to work. Okay, you like the language, and you want another a better opportunity to work. Thank you, Karen. Thank you very much. Okay, next volunteer. Siguiente voluntario. Vamos a ver. Hello. Wilfredo, hello. Good evening, everyone. My name is Wilfredo Hernandez Vázquez. I work in La Alcaldía Municipal del Carmen. Mm-hmm. I live in El Carmen, La Unión. Okay, very good. Excellent. I want to learn English for superation. Yeah. To overcome. That's all. Thank you. Thank you, Wilfredo. Welcome. Yes. Okay, let's see. Next volunteer. Yeah. Vamos a ver. Siguiente voluntario. Next volunteer. Hi. Okay, please. Adelante. Hi. Yes, you can. My name is Walter Moran. Okay, Walter. Um,
I work in my house. Okay. I live in Candelaria de la Frontera, Santa Ana. Uh-huh. Y quiero aprender inglés porque siempre se me ha dificultado. Siempre he tenido el problemita con el inglés, entonces tiene que tratar de borrar, botar las barreras uno para poder superarse. Okay, to overcome your situation and to improve, right? Okay, excellent, thank you. Okay, next volunteer, siguiente voluntario, veamos. Vamos a ver. Hi, can you hear me? Yes, we can hear you perfectly. Okay, good evening. My name is Jose Portillo. Okay. I work in my own office. Mm-hmm. I'm a lawyer. I want to learn English because I think it's a very important language for me. And I'm from La Palma, Chalatenango. Okay, Chalatenango. That's good. Thank you. Thank you very much. Okay, let's see. Let's see, I have, vamos a ver, Zulma. Zulma, adelante. Welcome, Zulma. Solo que fíjense que la cámara no la encuentro ahorita. No sé si me mira. Ahorita sí la veo. Ahorita sí la vemos, Zulma. We can see you now. Sí. Yes. Good evening. My name is Zulma Perez. I work in my house. I live in Apopa. Uh-huh. Y me gustaría aprender porque siempre me ha gustado el inglés, pero nunca se me había dado la oportunidad. Después de que dejé de trabajar, ya no pude poder de estudiar por cuidar a mi hijo y siento que es una gran oportunidad para superarme. Excellent. English is a great opportunity. That's true. Thank you, Zulma, for sharing. Okay, excellent. Thank you. You're welcome, Zulma. Let's see who else. Vamos a ver. Saúl, no estoy segura si Saúl ya había participado, pero le veo su manito arriba. No, todavía no. Adelante, Saúl. Adelante. Mic is yours. My name is Saúl Alfredo Barahona. I bought Bachelor of Social work. Mm-hmm. Live in the PEC department, San Vicente. Okay. Quisiera también, como mencionó otro compañero, se me hace bastante complicado a veces lo que es el idioma. Okay. Excellent. So you want to learn in order to understand the language. Thank you, Saúl. Very good. Okay. Who wants to continue? Adelante. ¿Quién sigue, compañeros? My dear participants, who wants to continue? Okay, vamos a ver Jorge. Por ahí veo la mano de Jorge. No sé si está disponible Jorge ahorita para presentarse. To introduce yourself, Jorge. Hello, teacher. Hello. Hello. Hello, Jorge. Yes, we can hear you. Okay. Good evening. Good evening. My name is Jorge Espinosa. I actually don't work, only study. Mm-hmm. I live in San Salvador City. Okay. I went to English for it's a great opportunity and I have a better hope. Okay, to have a better job. Thank you, Jorge. Okay, thank you, Jorge. Okay, let's see, who else? Who wants to continue? Vamos a ver quién quiere continuar. Tenemos por ahí a Marcos con la mano levantada. Marcos is raising hands. Good night, everybody. Good evening, Marcos. ¿Me escuchan? Yes, we can hear you perfectly. My name is Jose Hernandez. I don't work. I live in Cuscatancingo. Y esto quizás lo voy a decir en español porque no sé, pero a la hora de hablar, del speak, no puedo conjugar, digamos, una charla o una oración. Ese es creo que es mi motivación para aprender inglés. Okay, you want to improve your grammar structure. Quiere mejorar su estructura gramatical, ¿verdad? Two form sentences. Very good, thank you.
Ok, who else? Vamos a ver quién más continúa. Solo les pediría a quienes ya participaron si pueden bajar su manita para no confundirme con quienes tengo aún pendientes. Vamos a ver, Jessica, Jessica Arely, creo que Jessica todavía no ha participado. Hi, Jessica. No sé si nos escucha Jessica. Ok. Ok. Le oigo así un poquito cortado, pero no sé si estamos. Ok, vamos a pedirle a Xochitl entonces, mientras Jessica se conecta. Xochitl, can you hear us? ¿Nos puede escuchar, Xochitl? Yes, you can hear me. Yes, we can hear you perfectly. Could you please introduce yourself? Yes, my name is Xochitl Hercules. I don't work, I am studying. I live in Soyapango. And I want to learn English because I want to read there in English because all the books that I have to read in my career are in English. Okay. I need to read in English. Okay, you need to learn English because all your materials are in English. That's great. That's a good purpose. Very good. Thank you, Xochitl. Okay, who else? Vamos a ver quién más nos falta. Si vamos a acelerar un poquito para que todavía nos quede un tiempo, ¿verdad? Para poder explicar, introducir la plataforma y ya pues a partir de mañana vamos a trabajar. We are going to work very hard. And you are going to speak the most. Y ustedes van a hablar mucho, ¿verdad? So today is your is our introduction. That's why we are a little bit slow. Estamos un poquito más lento porque es nuestro primer día, ¿verdad? Y nos tenemos que conocer. We need to know each other. But tomorrow it's going to be a little bit different. Okay, vamos a ver. ¿Quiénes me faltan, chicos? Vamos a ver. Ok. Miss, disculpe. Adelante. Gracias. Es que en el chat de WhatsApp hay una compañera que se llama Jessy que dice que no le funciona el micrófono. Ah, entonces es la compañera. Creo que se lo quiere reportar. Sí, está bien. Sí, por acá tiene. I already read the chat. Fíjense que sí, ya leí el chat. Ya verifiqué el chat de la compañera. ¿Verdad? Ya lo leí. Sí, está teniendo problemas con el audio. No se preocupen. Okay, because of the time, I think that we are going to know each other little by little, ¿verdad? Creo que ya nos va a quedar tiempo de conocernos poco a poco. Most of you have already introduced yourself. La mayoría de ustedes ya se presentó, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el tema, ¿verdad? De hoy. Vamos a iniciar, voy a compartir la pantalla que tengo para ustedes esta noche. Ok, me gustaría saber si pueden, si están mirando mi pantalla. Yes. Ok, very good. Yes. So, welcome again. Bienvenido, bienvenida de nuevo, ¿verdad? As I said before, my name is Patricia de Moran. I live in Apopa, San Salvador. I'm 42 years old. There are four people in my family. They are my husband, my two girls. At Inglés Corporativo, I am an English teacher and my favorite color is blue and my favorite food is fish. It's a pleasure to be your facilitator in this course. Okay, later on, previously you already share your name. Voy a poner en mute un ratito, chicos, para que me puedan escuchar, pero ustedes pueden quitarse el mute cuando así lo deseen. Ok, perfecto. Previously, you already shared your name and where do you live. Later on, you will share your favorite color, your favorite food, your profession, and your favorite sport. I want to show you some formal greetings and informal greetings when we know each other. Voy a compartirles algunos saludos, ¿verdad? Cuando nos conocemos. We have some formal greetings to say, for example, it's nice meeting you. Or in this case, it's nice, podemos también
y decir it's nice to meet you. También este lo podemos contractar así, ¿verdad? It's nice meeting you. O it is nice meeting you, en la forma full, ¿verdad? Completa. It's nice to meet you. It's nice to meet you too, ¿verdad? Un gusto conocerte también. How do you do? I'm good, thank you. Estoy bien, gracias. How are you? ¿Verdad? Estos son saludos formales, ¿verdad? También tenemos, when we see a person for a second time, we say, it's good seeing you again, right? It's good seeing you too. It's good to see you again. It's good to see you. How have you been? I have been good, thank you. We have also some casual or informal greetings. Estos son más informales, ¿verdad? Es cuando estamos más con amigos, con familia, but not in your office or in your work, right? For example, what's up? Nothing much. You? What's going on? Not much. You? How are you? I'm doing good. You? But this is not too formal, ¿verdad? Necesitan conocer estos otros saludos, pero son un poco informales, ¿verdad? Informal greetings. Okay, very good. What about of today's topic? En cuanto al tema de hoy, compañeros, vamos a ver qué tenemos. Solo denme un segundo para conectar por acá. Muy bien. Tenemos los possessive adjectives. I want you to see that part. Quiero que veamos esta parte, ¿verdad? In this case, we have the possessive using subject plus pronoun plus have. Yo puedo decir que algo me pertenece utilizando el verbo have, el verbo tener. For example, I say, I have a dog, tengo un perro. You have a shirt, tienes una camisa. He has a book, él tiene un libro. She has a pet, ella tiene una mascota. It has a bone, en la mascota tiene un hueso. We have a car, tenemos un carro. You have a son. Ustedes tienen un hijo. They have children. Ellos tienen hijos. But also, we can use the possessive adjectives. También tenemos estas otras palabras que son los adjetivos posesivos. ¿Por qué se llaman adjetivos posesivos? Because they modify a noun, right? Porque modifican a un nombre o sustantivo. For example, my dog. In this case, the noun is dog. En este caso, el nombre sustantivo es perro, ¿verdad? My dog is friendly. Your shirt is new. His book is old. Her pet is a cat. Its color is brown. Our car is red. Your son is tall. Their children are funny. So in this case, my dog, your shirt, his book, her pet, its color, our car, your son, their children. En este caso se llaman de nuevo possessive adjectives porque modifican a un nombre o sustantivo. Dog, shirt, book, pet, color, car, son, and children. Oops, excuse me. Perdón, chicos. Vamos a la siguiente. Pensé que estaba en modo presentación. Okay, so, you already know the subject pronouns. Ustedes ya conocen los pronombres sujeto, ¿verdad? ¿Cuáles son los pronombres sujetos? Repeat with me. Repitan conmigo. The red one. I. I. Tú. You. He. She. She. It. We. You. They. They. Okay. Thank you. Excelente. Ahora nos ponemos mute otra vez y les explico. Thank you. Possessive adjectives again. Los adjetivos tenemos sujeto, pronombre sujeto. Les voy a poner mute un ratito de nuevo, chicos. Ok. Tenemos de nuevo pronombre sujeto, que ya lo vimos, los que están en the color red, in the red ones, los rojos. I play football, you're Mexican, he's very young, he's a teacher, it's a dog, we like to study English, you are students, they have a nice car. And then we have the possessive adjectives that we already see in the previous slide. Y tenemos los adjetivos posesivos que ya vimos en la lámina anterior. This is my team. Give me your address. That is his car. I know her mother. It has its wings. We like our English class. I like your house. This is their teacher.
y tenemos los possessive pronouns, ¿verdad? En la plataforma tenemos ambos. Ya al final que haga el cierre los voy a llevar a la plataforma. Creo que es importante decir que no vamos a repetir, ¿verdad? Todo lo que está necesariamente en la plataforma because you have time to go and practice, porque ustedes van a ir y van a practicar, ¿verdad? You will watch the video, you will do the exercises, the homework. Como ya lo explicamos al inicio, ustedes van a hacer los ejercicios, las tareas, ¿verdad? So here, this space is to connect the platform with the practice. Entonces, este espacio es para conectar la plataforma con ejercicios prácticos, ¿verdad? For you to speak, para que usted pueda hablar. Manuel Alfonso, adelante. Lo veo que tiene la manito levantada. Sí, tengo una duda. Adelante, Manuel. Quería saber si ese material que nos está mostrando ahorita nos lo podría dar. Sí, ustedes tienen dos opciones, ¿verdad? Para que lo tengan de inmediato, pues pueden ustedes hacer capturas de pantalla, ¿verdad? O de lo contrario, a través del grupo de WhatsApp podríamos compartir lo que ustedes consideren esencial, con mucho gusto. Okay. Ah, muchas gracias. Ok, you're welcome. Tengo a alguien más que levantó la mano. Sí, yo soy Karen. Adelante, Karen. Adelante. Muchas gracias. Dice que tal vez usted me puede aclarar, porque realmente como es primera vez que estamos en esto, pues no sé hasta dónde hay que llegar cada día. Entonces, según la página web, está la sesión 1. Sí. ¿La sesión 1 es para un día o para una semana? Les comento, ya ahorita lo voy a llevar a la plataforma. Esta semana vamos a cubrir lo que es la sección 1 y la sección 2, ¿sí? Normalmente la primera semana cubrimos sección 1, sección 2, y la semana 2 cubrimos hasta la sección 3, ¿verdad? Digamos que ahora, esta semana vamos a ver sección 1 y una buena parte de la sección 2. Si no la logramos terminar, vamos a terminar a inicios de la siguiente semana la sección 2, pero la siguiente semana sí la vamos a cerrar con toda la sección 3 completada, incluyendo el midterm exam, ¿verdad? El examen de medio periodo. De manera que en la semana 4, perdón, en la semana 3, vemos lo que es la unidad 4, ¿verdad? La section 4. Y también vemos lo que sería, en la semana 4 vemos la sección 5 con el midterm exam. Recuerden que son 4 semanas. Mano levantada. Sí, adelante. Bueno, estaba acá. No sé si respondí, Karen, a su pregunta. Sí, solo que yo estaba confundida porque la verdad es que no me quedaba claro cuál es como la programación, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde llegar? Ni quedarme atrás ni avanzar. Pero entonces, en la sesión 1, esta semana vamos a ver la sesión 1 y 2. Exacto, exacto. La siguiente semana sería la sesión 4. 3. Y en la semana, perdón, la semana, la sesión 3. Y en la semana, y en la semana 3 vamos a ver la sesión 4, así es. En la semana 3 vemos la sección 4, ¿sí? Y en la semana 4 la sección 5. La sección 5, okay. Así es. Muchas gracias. Ustedes gracias. Pueden ir avanzando todo lo que puedan, ¿verdad? Y por eso les decía que yo estoy disponible en el chat para poderles apoyar. No hay problema si seguimos avanzando y no hay vamos problema. Adelantado de la semana. Okay. No hay problema, ¿ok? Gracias. Thank you. Adelante. Vanessa, por ahí veo la mano de Vanessa. Se puede enviar por WhatsApp. El material, por favor. Sí, voy a tratar de enviárselo, pero ustedes pueden totalmente tomar las capturas de pantalla también. Si lo quieren tener. Ah, ok, no se preocupe, yo se los comparto. Ok, no hay problema. A la orden. ¿Alguien más que tenga dudas? Ok, vamos a continuar. Yo, teacher. Adelante. Hoy revisé algunos ejercicios de la sesión 1 uh-huh. y veo de que hay algunos ejercicios que son con audios, pero veo que quizás son opcionales o hay que sí complementarlos con audios. Sí, si me voy a entender. A ver, tenemos, vamos quizás por el tiempo, voy a dejar, solo termino esta slide y nos vamos a ir quizás a la plataforma, le voy a tomar lista, nos vamos a ir a la plataforma porque ya el tiempo es bien corto. Cuando en la plataforma hay audios,
lo que yo les recomiendo es que ustedes descarguen los audios para que los puedan escuchar varias veces antes de poder responder el ejercicio, ¿sí? Eso es cuando en la plataforma hay un audio allí alojado que usted necesita escuchar para responder el ejercicio. Cuando es de la otra manera que le dicen, ahora envía un audio, usted puede grabar un audio y enviarlo con el ejercicio que le piden que haga, ¿verdad? Porque son ejercicios para que usted pueda grabar un audio y escucharse usted, ¿verdad? Haciendo la pronunciación. Le preguntaba esto porque, bueno, el 100% de los ejercicios los complementé, pero no hice lo de los audios, entonces no sé si queda como opcional o Si es evaluado, si es parte de los homework, todo lo que sea parte de los homework, eso sí es evaluado, ¿verdad? Y eso sí lo deben de completar. La parte que es de los foros, eso es una evaluación formativa, es decir, es más que todo una autoevaluación para usted, para que usted se escuche, para que usted escriba, para que usted practique, ¿verdad? Los que son sí 100% evaluados son todos los que están en la pestañita de homework, ¿verdad? Eso sí. Entonces yo les recomiendo que si tienen el tiempo, completen todo lo que sea necesario porque eso enriquece su práctica, ¿verdad? Definitivamente. Okay, muchas gracias. Ok, very good. Entonces avanzamos con esta para explicarles la diferencia entre possessive adjectives, possessive pronouns, para ir un poco cerrando, ¿verdad? La presentación y luego les voy a conectar con la plataforma, ¿verdad? Como éramos un poco... ¿Podría volver a poner las imágenes para tomarles captura? Sí, por supuesto. En teoría estaba compartiendo, pero ahorita voy a compartir de nuevo. Ahí está. No sé si las logran ver. Sí, sí. Lo que pasa es que ahí estamos en una, pero hay otras. Entonces quería tomarles captura a todas. Ah, ok, ok. Permítanme un segundo. Se lo voy a poner acá en modo presentación. Comenzamos acá, ¿verdad? Solo déjeme minimizar acá. Comenzamos ahí, no sé si ya me puedo mover, usted me avisa. Permítame. Sí, ya. Ok, el siguiente era este. Ya. Ok, y estábamos ahí, ¿verdad? Ok, entonces yo les explicaba que los possessive adjectives se llaman así porque modifican a un nombre o sustantivo, ¿verdad? Por ejemplo, my team, your address, his car, her mother, its wings, our English class, your house, their teacher. En todos los casos está modificando a un nombre o sustantivo. En este caso, team, address, car, mother, wings, English, house, and teacher. Pero los possessive pronouns, they don't modify a noun. Ellos no modifican, ¿verdad? A ningún nombre sustantivo. And usually they go at the end of the sentence. Usualmente ellos van al final de la oración. Por ejemplo, mine, yours, him, hers, its, ours, yours, and theirs. ¿Verdad? Esto se los enseño porque más adelante en uno de los ejercicios aparecen. So, I want you to please take a screenshot. Quiero que por favor tomen una captura de pantalla de esa porque nos va a quedar de tarea para mañana, ¿verdad? I want that you can complete this with the information of a friend, that can be he, another friend, that can be she, and your pet, ¿verdad? Les voy a pedir que completen esos cuadritos con información de un amigo, una amiga y su mascota. Por ejemplo, vamos a decir, he's my friend, his name is Peter. Pedro, ¿verdad? Peter. His nickname is Pit. His favorite food is hamburger. His favorite color is blue. ¿Okay? Si usted se fija en el ejercicio, estamos utilizando el posesivo su de él para decir su nombre corto o su apodo, ¿verdad? Su comida favorita de él, su color favorito de él. Pero cuando yo digo her, estoy hablando de su nombre corto de ella, su comida favorita de ella y su color favorito de ella. Pero cuando yo digo its, estoy hablando de un objeto, animal o cosa. Entonces estoy hablando de
probablemente la mascota, ¿verdad? My dog, my turtle, or my cat. Okay, very good. So let me stop sharing. Okay, más bien en lo que ustedes copian o le toman la captura, voy a tomarles la asistencia, chicos. Solo les pido si por favor me responden presente o teacher, I'm here, para yo saber que están acá, ¿verdad? Conmigo. Y que sea audible. Jorge José Espinosa Romero. Present. Ok, déjenme ver acá. Ok, a José Carlos Rodríguez Linares. Teacher, I'm here. Ok. A José Isaías Portillo Ramos. Present, teacher. Ok, Karen Natalie Mengíbar Cardosa. Present. Ok. Karen Renata Flores. Present. Ok. Karen Stephanie Ortiz Valles. Presente. Ok. Carla Alejandra Salinas Alfaro. Presente. Ok. Carla Mariela Granados Cabrera. I'm here. Ok, thank you. Carla Vanessa Díaz Ramos. Carla Vanessa Díaz Ramos. Ok, si no tienen algún problema con el audio, me escriben en el chat, por favor, para considerarlo, ¿verdad? Hay Katia, una compañera que está escribiendo el chat que tiene problemas ahorita, dice. Ah, ok, vamos a revisar ahorita quién es la compañera. Ok, no la puedo ver acá, en el otro chat. Ok, vamos a ver. A ver. Ok, no sé si era ella, fíjense. Tal vez. Me escucho y creo que me escuchan. Me salí de la reunión porque no sé qué pasa, dice. Ajá, ok, vaya. Entonces vamos a ver a Carlita. Si es Carlita Lorena Sánchez, le voy a pedir que me escriba para poderla revisar acá, ¿verdad? Katia Lorena Sánchez Pineda. Present. Ok. Lilian Saray Montes. I'm here. Ok, thank you. Manuel Alonso Merino. Present. Ok, Marco Josué Hernández Rodríguez. Present. Ok, Mónica Vanessa Ramos Barrera. Present. Norman Steve Rivera Alemán. Norman Rivera. Presente. Ok, perfecto. Presente. Ok. Oswaldo Aristides. I'm here. Ok. I'm here. Oswaldo Aristides. I'm here. Ok. Raquel Alejandra Castillo. Raquel. No escucho a Raquel. Ok. Raúl Antonio Orantes Rivera. Raúl Antonio. Ok. Rebeca Ivonne Riva García. I'm here. Ok, thank you, Rebeca. Vamos a ver acá. Rosemary Carolina Linares. Present. Ok, Saúl Alfredo Barahona Molina. Present, teacher. Ok, Susana Betsabe Flamenco. I'm here. Ok, Tatiana Yamilet Escobar Navarro. Present. Ok, Vanessa Alejandra Ramírez Pereira. I'm here. Wilfredo Alexander Vázquez. Wilfredo Hernández Vázquez. I'm here. Sí, ok. Xochitl Noemí Hércules. Xochitl. I'm here. Ok. I'm here. Jacqueline Stephanie González. Jackie. Ok. Jessica Alejandra Hernández Palacios. Jessica Arely Romero Calderón. Ok, Jessica Arely Romero me dice que está por aquí. Y, ok, Jessica Alejandra. Creo que no, ¿verdad?
Ok, ya casi terminamos, chicos. ¿Y Zulma Beatriz Pérez Galdames? Present. Ok, thank you. Solo reiterando de nuevo para hacer la corrección, si está Stephanie González. Está Jacqueline. Está, a ver. Ok. Stephanie González, no me resulta que esté por acá, no la escuchamos. Ni tampoco Jessica Alejandra Hernández. También llamé a Raúl Antonio Orantes Rivera, a Raquel Alejandra Castillo Ayala, y llamé también a Carla Vanessa Díaz Ramos. Ok. Ok, chicos, vamos a... espero que ya hayan tomado nota, ¿verdad? De, Teacher. Adelante. Solo una corrección ahí con mi nombre, porque yo escuché que me dijo Alexandre y es Wilfredo Hernández, porque es el apellido Hernández. Hernández Vázquez. Ok. ¿Cómo es su nombre? Wilfredo Hernández Vázquez. Uh-huh. Vamos a ver acá. Wilfredo Hernández Vázquez me aparece. Correcto. ¿No? Sí, está bien. Correcto. Sí, fue un error entonces de pronunciación. Okay. Sorry, okay. Excuse me. Thank you. Okay, you're welcome. Teacher. Adelante. A mí no me mencionó. ¿Su nombre? Walter Morán. Walter Morán. Walter Morán. Denme un segundo. Seguro que, vamos a ver, Walter. Solo Walter es su nombre. Walter Eleazar Morán Tobar. Walter Eleazar Morán Tobar. Fíjense que no me aparece acá, Walter. Voy a tomar nota para que los compañeros revisen. Ok. Me dice Walter... Okay. Eleazar. Eleazar Morán Tobar. Ok, vaya. Déjeme tomar nota y yo le informo a los compañeros, ¿verdad? Para que ellos puedan adicionarlo como corresponda, Walter. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Voy a tomarles ahorita una captura de pantalla. Así es de que sería la última de la noche, si me esperan un momentito. Y vamos a ver la siguiente. Si me regalan ahí sus camaritas para poderlo ver, chicos y chicas. Y luego voy rapidito a mostrarles lo que sería la hasta dónde llegamos ahora con la plataforma. ¿Verdad, José Carlos? No sé si pudiera encender la cámara. Ok. Ahí está. Ok, excelente. Muy bien. Vamos entonces, voy a, déjenme en este momento, a compartir la pantalla. Para que nos podamos ubicar. Como les decía, el curso va a ir justamente alineado, ¿verdad? A lo que es la plataforma. Por ahí ustedes la están viendo. ¿Verdad? Ahora vimos lo que es nice to meet you. It's nice to meet you. ¿Verdad? El homework que ustedes tienen que resolver es este, ¿verdad? Está acá. Entonces, básicamente, hemos cubierto ahora lo que sería los saludos, ¿verdad? Para cuando saludamos por primera vez a alguien. Y también cuando utilizamos los possessive pronouns, ¿verdad? Possessive adjectives. Por ejemplo, aquí ustedes tienen ya el knowledge check, que es el que el compañero me preguntaba. Por ejemplo, vamos a utilizar my, your, his or her. Por eso me interesaba completar esa parte durante la sesión para que ustedes ya puedan venir acá a completar, ¿verdad? Hello, what's your name? Hi. Cuando usted va a decir su nombre, ¿cómo dice? My name is Antonio. Cuando nos presentamos todos acá en el pleno, todos me dijeron, my name is fulanito, my name is, ¿verdad? Entonces, my, ¿verdad? What's her name? Her name, el nombre de ella. Entonces decimos, her name is Nicole. What's his name? His name. Entonces aquí decimos, his name is Michael, su nombre de él, ¿verdad? Entonces, cuando usted lo complete, le da enviar. ¿Qué tenemos previo a esto?
Pues básicamente tenemos el video, ¿verdad? It's very important that you can watch this video and that you can repeat what you hear, because in that way you will be practicing your speaking and your listening. La importancia de estos videos es porque usted puede practicar lo que dice, ¿verdad? Lo que dice cada video, y usted puede mejorar su pronunciación siguiendo la pronunciación del video. And you can train your ear in your listening. Y puede entrenar su oído, ¿verdad? En escucha del idioma como, del inglés como un segundo idioma. Y pues aquí estaba, ¿verdad? My, your, his, her. Possessive adjectives, ¿verdad? Los possessive adjectives. Y ya explicamos la diferencia entre un subject pronoun, I, you, he, she, it, you, we, they, y un possessive adjective, my, your, his, it, her. Y también explicamos un poco lo que son los possessive pronouns, ¿verdad? Que van al final, porque eso ya no modifican a ningún adjetivo. Y el video que teníamos al inicio es My name is Jennifer Miller, ¿verdad? Ahí es donde estuvimos practicando al inicio, ¿verdad? Introducing ourselves, in saying my name is fulanito de tal, ¿verdad? E incluso dimos mayor información, ¿verdad? ¿Dónde trabajamos? Where do you work? Where do you live? And so on. Ok, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá, chicos? Entonces digamos que en la plataforma hemos llegado hasta el 1.4, ¿verdad? 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Por supuesto, vamos a seguir reforzando, ¿verdad? Todo esto a medida vayamos avanzando. For tomorrow, we are going to learn and to remember about the verb be. Por ahí de una manita levantada, adelante. Disculpe, tengo una pregunta. Sí, por favor. Los ejercicios nosotros podemos ir practicándolo, depende ahí de nosotros, ¿verdad? Ir rellenando los ejercicios, pero la duda que tengo es respecto a los exámenes. ¿Los exámenes también podemos, digamos, adelantarlos o va a haber un momento en que todos vamos a hacer el examen? El examen, el de la mitad del curso y el del final. Ustedes pueden avanzar todo lo que gusten, nada más asegúrense que lo están haciendo bien, porque recuerde que tiene un 80% de nota mínima, ¿verdad? Para pasar los ejercicios. Entonces, si usted está segura que ya tiene, que ya vio todos los videos, que ya practicó y que puede responder adecuadamente al examen, usted puede avanzar como considere, pero asegurándonos de que lo estamos haciendo de la forma correcta, ¿verdad? Because remember that this is a complementary class for you to speak and for you to practice. Nuestra clase es para orientarle, ¿verdad? Para cómo hacer, pero sobre todo para conversar y practicar sus habilidades de listening, escuchar, listen each other and the teacher, and also practice your speaking. Y además practicar hablar, ¿verdad? Ok, very good. I'm going to stop sharing. Si no hay más preguntas, I want to thank you for coming. I'm very glad to have you here. And I hope to see you tomorrow, ¿verdad? Espero verles mañana acá, ¿verdad? So, good night. Ahora sí les voy a decir good night. Cuando nos vemos es good evening. Cuando recién estamos entrando es good evening, porque es un buenas noches de saludo, ¿verdad? De hola, buenas noches, estamos llegando. Pero ahorita que ya nos vamos a despedir y que ya vamos a dormir, ahora sí es good night, porque ya nos estamos despidiendo, ¿verdad? Entonces mañana, ¿cómo van a decir? Good evening, teacher. Good evening. But right now, pero ahorita es good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Tomorrow. Tomorrow. Bye. Bye.